La Gobernación informa. En el programa Orellana Habla, este lunes 1 de septiembre, Martín Gaibor, director distrital del distrito Joya de los Hachas, informó sobre el proceso de asignación de estudiantes en las instituciones educativas para nuevo año lectivo. Una particularidad en lo que es a los procesos que comenzamos hace un año atrás, hoy iniciamos la fase inscribe en el registro civil, o sea que desde el niño cuando nace ya tiene su registro, el Estado está garantizado a dar todos los servicios, por eso está más sistematizado. Los padres de familia anteriormente tenían que hacer largas colas, madrugar, trasnochar para coger los cupos. Hoy hemos cambiado con este sistema que el Ministerio de Educación está implementando para mejorar la calidad del servicio en la ciudadanía. Varias unidades educativas se construyen en la provincia de Orellana, comentó Ramiro Herrera, gobernador de Orellana. Estamos por inaugurar la unidad del Millennium del Pindo y la escuela Manuela Cañizares, una escuela para niños con discapacidad. Tenemos en construcción las unidades del Millennium de la escuela Jorge Rodríguez, donde habló el director, y la escuela bilingüe 12 de septiembre, la unidad educativa 12 de septiembre. Y tenemos proyectado seguir construyendo más unidades del Millennium. Sobre los pagos voluntarios de padres de familia en algunos planteles educativos, Herrera recalcó que no está permitido. Recursos hay, y los directores y rectores conocen que en cada circuito, en cada subcircuito, hay un administrador que tiene un fondo rotativo de 5 mil, 7 mil, 10 mil dólares. Y no es que al año, si en una semana se gastan esos recursos, tendrán que hacer los trámites para que les repongan. Y ni siquiera esperar que se termine la plata. Cuando ya hayan invertido el 60% de su fondo rotativo, ya pueden empezar a hacer los trámites para que les repongan la plata. Recursos hay. Lo que nosotros queremos como gobierno es que nuestros niños puedan dedicarse netamente a estudiar y un ambiente completamente adecuado para que puedan estudiar. La Gobernación informa.